Muy bien, vamos a seguir con esta clase número 5 y estamos hablando de cómo Dios se revela por medio de sus nombres. Letra D, más reflexión sobre los atributos divinos dentro del teísmo clásico. ¿Okay? Estuvimos hablando durante el break acerca de el teísmo clásico. No en estas palabras, pero estuvimos hablando de que algunos teólogos enfatizaron tanto las deducciones filosóficas que ellos concluyeron que pudieran conocer hasta el ontos de Dios por medio del razonamiento. Y aquí dice, el método clásico de atribución representa una perspectiva equivocada. No totalmente equivocada, pero en parte equivocada. El método clásico, con sus términos abstractos, se equivocó. Tenían la razón en tratar de enfatizar la universalidad de Dios emancipada de un contexto histórico en particular. Y la B dice, pero la Biblia no habla de manera ahistórica o acultural. La revelación bíblica ocurre dentro de un contexto histórico-cultural. Y siempre se aplica a las culturas humanas. Ya tocamos un poquito este tema. Es que el error, creo que más grande, de los que enseñaban la religión natural, dependiendo tanto de los filósofos griegos, ellos trataron de definir a Dios en lo abstracto. Trataron de definir algunos atributos que pertenecían a la esencia ontológica de Dios. El gran problema de todo esto fue, ellos llegaron a un concepto de Dios totalmente desconectado de la historia y de alguna cultura en general. Y una señora durante el break me dijo que le gustaba más la enseñanza bíblica acerca de los nombres y le pregunté por qué. Y yo creo que la razón por la cual todos apreciamos más ese tipo de enseñanza acerca de Dios revelándose a través de sus nombres y actos históricos es que es sumamente más personal, nos toca porque la Biblia usa metáforas cotidianas, metáforas que nosotros entendemos que existen en las vidas y familias, experiencias y prácticamente todo ser humano, no importando la cultura. Y Dios siempre, 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 siempre se revela dentro de un contexto histórico y dentro de un contexto cultural. Es imposible. Conocemos a Dios porque Él nos llega. Y principalmente, Dios le llamó tanto a su pueblo judío que llegó a ser judío. Y es más, cuando Jesús estaba hablando con la samaritana, que no era judía pura, era una mezcla de asirios y judíos. Una mujer totalmente repugnante por cualquier judío. Jesús la amaba y se revelaba y después de todo le dijo, pues, la salvación viene de los judíos. Soy judío. Y es más, el apóstol Pablo, después de decirle que el mismo pagano que no ha sido una exposición o no fue expuesto a la revelación bíblica, Pablo dice que cuando este pagano, este gentil, no judío, escucha el evangelio y nunca ha practicado ninguna religión, esa persona puede llegar a ser justificada y salvada por la misma fe en Cristo. Increíble. Y entonces los judíos están diciendo, ¿qué? Entonces, ¿qué vale ser judío entonces? ¿Y qué le respondió el apóstol Pablo?
los judíos tienen las promesas, tienen la palabra, más que nada tienen la palabra. Tienen este libro escrito por 39 judíos. Yo amo al judío porque yo dependo del judío. Mi salvación viene de los judíos. Mi salvación viene de Jesucristo judío. ¿Qué es mi punto? Mi punto es que Cristo se metió en la raza humana como judío. Es que no se presentó en lo abstracto. Soy inmutable, soy eterno, tiene acedad, soy sencillo, que lean muchos libros filosóficos para poder conocer. No, no, no. Vino, se metió, se puso carne y huesos y piel color de un judío étnico y aprendió a hablar arameo. Y obedecía todas las costumbres de la ley, todas las leyes ceremoniales. Él obedecía todo en toda su perfección. Entonces, como judío, Dios se metió en una cultura específica con un idioma específico, hablando en arameo y aprendiendo todas las costumbres judaicas, pero al mismo tiempo, cuando Jesús usaba metáforas para que la gente entendiera quién era y quién era su padre, usaba analogías cotidianas que cualquiera pudiera entender. Bueno, mi punto es sencillo. Dios se hizo accesible porque Él llegó a ser miembro de nuestra familia, de ser humano. Y Él dijo en Hebreos que no tiene vergüenza de llamarnos hermanos. Es que no se reveló filosóficamente, ni como un gran rey de reyes y nada más. Se reveló como mi hermano, como miembro de mi familia. Andaba en la calle conmigo, sudaba conmigo. Es que supuestamente era carpintero con muchos carpinteros. Y se identificaba ese punto. Y dice el libro de Hebreos que también Él fue tentado en todas las maneras en que nosotros somos tentados y sufrir todo lo que nosotros sufrimos y mucho más. Entonces se identificó totalmente con nosotros para poder revelarse, para poder educarme de quién es Dios. Dios vino en la forma de un ser humano, en carne, para enseñarme la imagen perfecta, exacta de Dios. Es mi punto. Él se metió en la historia, se metió en una cultura específica. Él se metió en una familia de seres humanos para poder revelar quién es Dios. Y dentro de este contexto, Él hablaba constantemente de metáforas o de analogías que cualquier ser humano pudiera entender. Y estaba diciendo constantemente, fíjate en ese pastor de ovejas, así soy yo. Fíjate en ese padre de hijos, muy generoso, así soy yo. Fíjate en este agricultor que planta semillas en el campo, así soy yo, yo planto semillas. Entonces, él se identificaba con el ser humano y en la forma de ser humano. Precisamente por eso toca nuestras vidas. Dios no nos está dando una lección filosófica. Por erigir un vocabulario abstracto, los teístas clásicos, estamos evaluando otra vez los teístas clásicos, nos hablaban de Dios de una manera irrelevante a nuestra vida histórica. Cuando decimos que Dios es inmutable, o que cuando Dios es eterno, o Dios es sencillo, ok, ¿qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Entonces, por eso Dios no se reveló en esa forma, se reveló en una forma muy sencilla, humana, cotidiana, accesible, vulnerable, sensible, para que yo pudiera tocarlo y conocerlo. Él se metió en la vida histórica del mundo. Una autora, Dorothy Sayers, en un libro, en el libro de sus cartas, dice: los teólogos hemos hecho la palabra de Dios aburrida porque la hemos descontextualizado. ¿Qué significa eso? Se apartaron de la verdad como,
como Jesucristo vino y se acercó, Dios se acercó a las personas y les hablaba en sus propios términos. Sí, sacaron la conversación de un contexto de la vida cotidiana, sí, contextualizada. Y lo puso en el campo de los filósofos. Y ahí dice, por eso, por elegir un vocabulario abstracto, los teístas clásicos nos hablaban de Dios de una manera irrelevante. No tiene nada que ver conmigo. Dice, los teólogos hemos hecho la palabra de Dios aburrida porque la hemos descontextualizado. ¿Solución? Cuenta la historia. Si yo quiero que ustedes conozcan a Dios, yo tengo que dejar de hablar de la filosofía. Y tengo que hablar de la historia de Abraham, la historia de Adán y Eva, la historia de Jacob, la historia de José, la historia de Josué. Porque todos esos hombres, de una forma u otra, profetizaban la venida de Cristo, no solo por sus profecías y palabras, sino por su propia vida. Estaban actuando el papel en el teatro del Antiguo Testamento, exhibiendo exactamente lo que Cristo iba a hacer y iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y entonces, todo, como Jesús mismo dijo, todo esto habla de mí. Toda esta narrativa habla de mí. Y entonces, en otras palabras, si vamos a conocer a Cristo, tenemos que contar la historia de Abraham, Isaac y Jacobo. Dios está diciendo, estaba yo en la historia con ellos y yo puedo estar contigo en tu historia. Así conocemos a Dios. Por invitarlo a vivir por su espíritu en nuestro corazón. Y así viene el Padre y al Hijo para morar en el creyente y para caminar todos los días. Nunca para abandonarnos, nunca para permitir que nosotros nos separemos de su amor, nunca. Y así lo vamos a conocer por leer las proposiciones de Él. ¿Dónde están? Aquí. Y también por orar y por caminar diariamente y por fe obedeciendo a nuestro Rey Adonai Yahvé, a nuestro Señor, Creador, omnipotente, trascendente, que también es mi Yahvé personal, Salvador, amante. Viviendo en mí, por medio del Espíritu Santo, yo leo acerca de Él aquí y yo experimento su presencia en mis oraciones y meditaciones, pero mis meditaciones se enfocan en estas revelaciones proposicionales. Estas oraciones, por medio de las cuales Dios se ha revelado. Pantocrator es un nombre que se usa en el Nuevo Testamento del Señor y normalmente se traduce como el Todopoderoso o el Poderoso. Pero dice este profesor Michael Williams, que el problema de este tipo de traducción es que me comunica a un Dios abstracto, porque Pantocrator en griego o omnipotens en latín significan dos cosas distintas. Omnipotens significa omnipotencia, todopoderoso. Omnipresencia, omnisciencia. Y esas palabras me dejan frío. Entonces, ¿cuál es la reverencia? Bueno, Dios es omnipresente. Qué bueno. Está en todos lados. Qué bueno. Pero eso no me toca. Dios sabe todo. Ok. Qué bien. Qué astuto. Qué bien. Pero eso no me toca. Pero las palabras me dejan frío. Hay que contar la historia del Éxodo, de Sara, etcétera, etcétera, de Isaías. Pantocrator en griego siempre significa un poder personal, no solo un poder, no solo un todopoderoso, significa una persona, un gobernador, una persona en particular con el propósito de gobernar y gobernar para protegerme
y también para guiarme. Es una palabra sumamente personal. Un reino se propone con personas y un líder personal. Y así es más bíblico. Pantocrator significa un gobernador benevolente, personal, protector. Siempre está conmigo para protegerme. No es omnipotens, que significa algo más abstracto e impersonal. Potencia absoluta, este concepto de poder impersonal y arbitrario le causó a un monje, Martín Lutero, ¿ustedes saben quién es, verdad? Martín Lutero, que vivió en el siglo XVI, que protestó algunos abusos de la iglesia y ató y clavó su tesis 95 en la puerta de la capilla en Wittenberg. Pero antes de su conversión era monje, pero un monje que temía a Dios, que temía no en el sentido de reverencia, pero tenía miedo. Entonces estaba totalmente aterrorizado por pensar en Dios, porque por estos conceptos. Tenía un concepto de poder de Dios desconectado de su pacto, desconectado con una persona benevolente. Y por eso le temía tanto que ni quiso, en ese caso, servir la misa, porque se sentía muy, muy avergonzado y muy sucio. Y él iba a confesar sus pecados horas tras horas tras horas. Y cuando los sacerdotes lo veían acercarse, es que ellos trataban de esconderse porque ya estaban hartos de escuchar sus confesiones. Pero tenía una conciencia tan sensible, tan delicada, que nunca pudiera encontrar la tranquilidad del alma. Porque tenía un concepto muy abstracto de Dios. Y es cuando él, al fin de cuentas, entendió que Pantocrator era una persona benevolente y que Dios Todopoderoso, Adonai, también era Yahvé, Dios personal, Dios que ama, Dios que se acerca, Dios que está involucrado, Dios que redime, y todo lo que Dios hace en su papel como rey es para mi bien y mi bienestar. Cuando entendió eso y cuando entendió que la justicia de la cual hablaba el apóstol Pablo en el libro de Romanos significaba la justicia que uno recibe al creer en Cristo, Cristo nos cubre con la perfección de su propia rectitud o justicia. Y cuando entendió eso, su vida fue transformada por completo y experimentó lo que se llama el nuevo nacimiento, y fue transformado por completo y se llenó con amor irrepresible y empezó a predicar y brotó un movimiento que se llama la evangélica. Y estamos viviendo el fruto de su experiencia. Salmo 139. ¿Quién tiene eso? Vamos a buscarlo. Y estamos hablando ya de otro. Lo que estamos hablando, estamos en un sentido criticando un poquito el énfasis más abstracto en los atributos de Dios y volviendo a un concepto más bíblico por medio de la narrativa. Por favor, Pedro, por lo menos los primeros 9 versículos. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra en la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebosa mi comprensión. Tan sublime es que no lo puedo entender. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también está allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría,
me sostendría tu mano derecha. Ok, ¿cuál de los atributos de Dios se menciona en este salmo? Presencia. Omnipresencia. Omnipresencia. Ok, muy bien. Ok, recuerdan ustedes que criticamos el uso de ese atributo en el campo de los teólogos clásicos. ¿Y por qué? Porque es abstracto. Sí, abstracto. Ok. Y también los griegos, según Hechos 17, en el primer siglo, también creían en la omnipresencia de Dios. Pero no fue nada que les animaba. Entonces, cuando tú piensas, ok, vamos a tomar una prueba. Si yo pienso en la omnipresencia de Dios como niño, ¿cuál es mi primer pensar? ¿Dios es omnipresente? ¿Dios está en todos lados? Me está vigilando, me está observando. ¿Y qué es el segundo pensamiento? Dios me va a castigar. Sí, me va a castigar. Y les confieso que hasta hoy permanece ese pensar en mi mente. No, hasta hoy. Les pregunto, ¿eso es lo que este salmista está enseñando? No. Pero está hablando de la omnipresencia. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es la aplicación revelante? Recuerden que criticamos a los clásicos porque los conceptos filosóficos que hablaban de la verdad en un sentido, pero desconectado de la experiencia. ¿Cuál es el punto de ese salmista? Este salmo dice que Él me cuida, que Él me quiere, que Él está atento, que Él está alrededor mío, que Él me está protegiendo, que yes. Él está en su mano. Entonces, está hablando de la sacramento de mi protector, de mi amigo, es una presencia benevolente, una presencia redentora, es una presencia que me ayuda constantemente. No puedo escaparme de esta presencia. Está interesado en mí. Yo puedo ir al infierno mismo y no me escapo de la presencia misericordiosa de este. Está hablando de Hades, ¿verdad? De lugar de los muertos. Entonces, es que no escape, es que sí, Dios vigila, pero no está hablando de la vigilancia, está hablando de la presencia íntima de un amigo, salvador, protector, constantemente. Está hablando de la constancia de Dios. Otra vez, se va a la diferencia entre el conocimiento abstracto o el conocimiento extensivo. Dios está en todas partes. Es la verdad que Dios está en todas partes. Y el conocimiento personal intensivo, más bíblico. Dios me conoce por dentro y por fuera. Dios me conoce por dentro y por fuera y todavía me ama. Les prometo que nadie más que me conozca por dentro y por fuera me ama así. Les prometo. Pero por alguna razón Dios me acepta y me ama. ¿Por qué? ¿Qué más? Mi padre protector. ¿Y qué más? Porque, ¿cómo puede tolerarme? Por Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió por mí, resucitó por mí, está dentro de mí y me cubre con su justicia. Y por eso mi intercesor me está presentando constantemente a mi padre diciendo que David Morán está bien. Cubierto, morí por él, le di mi justicia, mi rectitud y lo perdoné perfecto. Yo sé que ya no está perfecto, pero Padre, todavía estoy purificándolo. Todavía estoy obrando en él para que cuando él llegue, será un poco mejor, pero cuando me ve, ¿qué dice Juan? Cuando lo vemos, estaremos o seremos exactamente como Él es, en toda su perfección, en toda su pureza. Por eso nos motiva ahora para purificarnos más, dice el apóstol Juan. Pero volviendo a este concepto,
precisamente aquí, otra vez, se ve la diferencia entre el conocimiento abstracto extensivo y el conocimiento personal intensivo. Más bíblico, Dios me conoce por dentro y por fuera. Menos bíblico, Dios guarda todo conocimiento en todo, todo conocimiento en un solo pensamiento puro. Es lo que me enseñaron en las clases de teología. Que Dios es un puro pensar. Dios no piensa consecutivamente. Eso no me tocó. Es que, ¿qué? ¿Qué es eso? Es que no, Dios no tiene que razonar porque tiene un pensamiento puro y que continúa. Dios es omnipresente. No, es que eso es muy impersonal. Pero más bíblico, Dios me conoce por dentro y por fuera. Dios guarda, no, y menos bíblico, este tipo de descripción abstracta. En Salmo 139 vemos un conocimiento maravilloso. La idea es que no hay secretos en mi relación con Dios. Dios está conmigo siempre, me conoce personalmente e intensivamente, por dentro y por fuera. Y quizás la palabra Emmanuel describe esto. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y qué nombre, y quién le puso ese nombre en Cristo? Bueno, ¿a través de qué profeta? Isaías. Isaías profetizó que cuando Cristo nació, iban a poner el nombre, ¿qué? Emmanuel, que significa, ¿qué? Dios con nosotros. Dios conmigo siempre. Para amarme, protegerme, ayudarme. Siempre Dios está conmigo. No puedo escaparme de su ayuda, de su protección. Jeremías 33, el versículo 23. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podría el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos, la tierra? Afirma el Señor. Oh, a veces la Biblia se habla en términos abstractos, ¿verdad? Entonces, en términos abstractos, ¿de cuáles de los atributos está describiendo Jeremías? Está describiendo la omnipresencia. La omnipresencia y la transcendencia de Dios. Pero también está describiendo también la inmanencia de Dios. Entonces, ok. Entonces, estos pensamientos, los que piensan clásicamente, también tenían algo de razón. Pero lo que dijimos es que no fue completo. Sus abstracciones no fueron completas. Hay que volver a las metáforas bíblicas para entender lo personal de Dios. Ambos se enfatizan. Dios me ama extensivamente, está en todos lados, lo sabe todo, y eso es abstracto. Pero también me ama intensivamente, está cerca, vive en mí, me conoce por dentro y por fuera. Eso es intensivo y muy personal. Lo único que se dice aquí es que el lenguaje clásico y filosófico solo comunica un aspecto de la realidad de Dios y no su totalidad. Deja de expresar su aspecto personal e íntimo. Entonces, yo sé que he repetido esas varias veces, pero el pacto significa que Dios me conoce íntimamente, personalmente, y que yo puedo, por fe en Cristo, conocerlo también así, personalmente e íntimamente, fielmente, nunca para ser separado de Él. Y yo creo que no hay nada, hablando de mí, no hay nada que yo deseo más que alguien que me ame con fidelidad y que nunca me vaya a abandonar, una persona en quien puedo contar. Y yo puedo contar en mí Adonai Todopoderoso, Yahvé, Dios de pacto personal e íntimo, amigo, salvador y protector. Oremos. Gracias, Padre, por ser Adonai Yahvé. Te amamos porque nos amaste primero. Y nos has salvado con todo tu poder y nos has acercado
íntimamente por medio de tu Espíritu. Gracias. Ayúdanos a responderte con gratitud y gozo hacia ti y expresándolo los unos a los otros aquí en la tierra. En el nombre del Rey Adonai Yahweh.